Lupita. Vamos con llamado, vamos con llamado. Queremos saber en qué están. Luego vamos a ir a reportar sintonía. Sí, pues. Aló, muy buenos días. ¿Con quién? Hola, buenos días. Hablo con Claudia. ¿Con quién, perdón? Con Claudia. Claudia, ¿cómo estás, Claudia? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿De qué parte llamas, guapa? De la Cisterna. Perfecto, muy bien. Cuéntame, ¿estás en la casa? ¿Estás en la pega? ¿Dónde estás, Claudia? En casita. En casita. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Estás contenta? Sí. ¿Sí? Buena onda. Muy contenta. ¿Cómo está el corazón? Sí, bien. Ando en busca de una muchacha. ¿De una muchacha? Sí. Pero, ¿qué onda? ¿Tú eres... ¿te gusta? Mira, yo soy casada. ¿Ya? Y me gusta hacer trío. Ah, ¿te gusta hacer tríos? ¿Y tu marido también te agancha en esa move? Sí. ¿Le gusta también? Sí, nos gusta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, están lo mejor, digamos, en un ménage à trois y tu marido termina enganchándose con la mina que invitan al trío? Son riesgos que se corren. Son riesgos que se corren. ¿Hace cuánto tiempo que practicas trío? Hace como 5 años. 5 años, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Entretenido? Bueno, sí, entretenido. ¿Se pasa chori? Sí. Te vas a choro. Cuéntame, ¿alguna vez tú has hecho trío con dos trabajadores de radio? No, es que me gusta con una mujer y mi marido. Ay, ya, pero tú, por ejemplo, que te manden a préstamo a hacer trío a otro lado. No. 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 Ya. Yeah. Swinger puede ser, pero. Swinger. ¿Has practicado un swinger? Sí. Mira, yo antes en mi casa me acuerdo que mi vieja tenía una máquina de coser swinger. Oye, cuéntame un poco. Hola. Cuéntame un poco, preciosa. Estamos hablando con una chica brava para los tríos. Cuéntame. ¿Y dónde conocen ese tipo de chicas que aguantan, se pegan el salto igual? Por redes sociales, por Badoo, por diferentes... Badoo. ¿Pero qué hay de cierto que Badoo es terrible, cochino, que uno 5 minutos ahí ojeando, digamos, le entra con orrea a la córnea? Ay, no. ¿Qué es cierto que uno empieza a ver el Badoo y a los 5 minutos empieza a lagrimear espeso? ¿Qué es eso? A veces. Sí, el Badoo es cochino. Es más cochino que el Tinder. Cuéntame, preciosa, digamos, ustedes, bueno, ahí se mandan las mansas performance, los tres. Obvio. Excelente. Sí. ¿Y por qué no repiten con las que ya han estado o les gusta la variedad? Porque no, la idea es cambiar. Perfecto. ¿Qué pasa porque si...? Porque los porotos aburren todos los días. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si un día llega una chica guapa, que esté en su mejor momento, digamos, y tu marido, digamos, está ahí en lo mejor en el trío y le da más a la otra chica, más que a tú? ¿Cómo se arregla eso? ¿Cómo se arregla? Me gusta eso, me gusta verlo en ese tipo de acto. Ah, ¿no te pones celosa en el acto? No. Pero por ejemplo, no. De repente cuando ya, por ejemplo, tu marido, tu esposo está poniéndole mucho color, mucha emoción con una, ¿no te dan ganas de, no sé, de darle vuelta a la cabeza con un maguachi? ¿Ah? No, porque eso me excita. Ah, te excita mirar, digamos. Ajá, y actuar también. Y la acción también. Perfecto. Obvio. Qué bonito. ¿Solo estás dispuesta a los tríos? Por ejemplo, Zoofilia, Clown Kiss, Black Kiss. ¿Cascada de manjar nunca han hecho? No. Son los tríos y Beso Tony, Beso Negro, ¿ninguno de esos? Sí. ¿Nunca me han metido una oveja al cuento? ¿Una qué? Una oveja. Oveja. ¿No? ¿Al cuento? No te quedes corta, ¿eh? Y no lo descarten porque una oveja, digamos, siempre se agradece. Son bien tiernas. Cuéntame un poco, tan ricos besos. Cuéntame un poco. ¿De qué? ¿Quieres conocer una chica por acá por la radio? Sí, ando buscando una chica para lo mismo. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Entre 30 a 40 años. 30 a 40 años, ¿ya? Que sea delgada. Ya. ¿Qué más? Nada, que vaya a toda. ¿Físicamente da lo mismo? Por eso te digo, que sea delgada. Que sea delgada. ¿Qué pasa, por ejemplo, si, claro, incluyen a una mina delgada y que es terrible fuerte, digamos, olor a ala? ¿Ustedes? Ay, no, porque se le... No, es que hay que primero revisar la mercadería. Pero, por ejemplo, ustedes, tú con tu marido, no sé, ¿hacen que se bañe primero? Es que
Bueno, es que depende de dónde sea, por ejemplo, no sé, porque si nos vamos a un hotel, obviamente nos metemos hasta en la ducha, como un juego erótico. Perfecto, perfecto. Y obviamente con su cuidado necesario, como de preservativo y muchas cosas más. Cuéntame una cosa, dime. Cuéntame una cosa, ¿tú crees que esto fortalece una relación de pareja? La de nosotros no fortaleció, porque la rutina aburre y hay que buscar diferentes opciones para mantenernos vivos. Mira, impresionante. Pregúntame si yo he hecho tríos. Yo creo que sí. Pregúntame. ¿Tú has hecho tríos, cuarteto, quinteto y todo? Yo hice un trío anoche y cuatro escalas en el Carioca. Cuéntame, preciosa. Dime. ¿Dónde te pueden ubicar las golosas? Ya, al 569-9491. Cuéntanos, ¿tú nos puedes conseguir una golosa para nosotros? Bueno, depende cómo me vaya, te envío el presto o no. Perfecto, anota nuestro número. Anota nuestro número. ¿Tienes para dónde anotar? Se llama a la radio. Sí, a la radio. Y nos dejas un recado con Jorge. ¿Ya? Bueno. Anota mi número. O al WhatsApp. Quiero mi número. Vale, dale. Más 569. Ya. 94. Ya. 91. Ya. 98. Perfecto. 11. Ya lo saben. Puede contestar mi marido también. Y también puede contestar el teléfono que. ¿Tú dirías que tu marido es un psicópata? No, la psicópata soy yo. Ah, tú eres más psicópata. Sí. Tú eres más horny. Sí. ¿Podríamos decir que te subí a pata pelá? Sí. A pata pelá, a pata pelado y a todo lo que quieras. Impresionante, ¿eh? ¿Te persinas? ¿Y por qué te comí este oso? Sí, todos los días, en la mañana y en la noche. Impresentable nuestra amiga, impresionante, quiere conocer chicas, ni tan chicas, de 30, 40 años, que sean golosas nomás, dispuestas a un trío. Impresionante. Bueno, querida amiga, te queremos agradecer, buena onda, gracias por la confianza. Muchas gracias a ti. Perfecto. Oye, que te vaya muy bien, éxito, suerte, cuídese. Carolina.